El Ministerio de Salud ha reconocido a la UNSA por sus políticas medioambientales. Una de las prácticas que ellos tienen es la campaña Cero Plástico, pero además tienen otros programas sobre la alimentación saludable y también la reducción del uso de papel. Tenemos la nota. Con el fin de convertirse en una universidad saludable, la Universidad Nacional San Agustín, UNSA, implementó este año el programa Plástico Cero, por lo que se han retirado los dispensadores de agua y se ha entregado de forma gratuita Toma Todos, para que los 27.000 estudiantes no utilicen botellas de plástico. También se reemplazaron los kioscos por módulos de servicios múltiples. La medida fue bien recibida por los concesionarios de estos kioscos, a quienes se les está dando las facilidades para continuar con estos nuevos puestos y brindar mejor alimentación a los estudiantes. Para la universidad no solamente es el compromiso con el medio ambiente y el ejemplo que ha permitido esto dar a las otras instituciones, a las otras universidades, y obvio que esto también se viene replicando en los colegios de la región. Esto nos ha permitido a nosotros, al interior de la propia universidad, contribuir con la limpieza misma, porque ya no estamos en el tema del reciclaje, porque ya no hay plástico en UNSA. Ahorran también, porque ya ahora el agua es gratuita en la universidad, ya no recurren a comprar. Todas estas actividades nos deben llevar a fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes y entonces también la práctica de universidad saludable en toda la comunidad universitaria. Otra política medioambiental implementada por la UNSA es cero papel académico, y desde el 2017 han habilitado más de 12.000 aulas virtuales para evitar el uso de papel. Además, desde este año, la universidad ha prohibido el servicio de fotocopiado en el interior del campus universitario. Todo esto le ha permitido a la UNSA ser reconocida por el Ministerio de Salud, que busca firmar un convenio con la universidad para replicar sus buenas prácticas medioambientales.